Estoy ocupado, Lucius. ¿Por qué no subes a ver la tele un ratito? No te preocupes, Lucius. Mary está ahora en un lugar mejor con su marido. Mírate, muchacho. ¿Cómo has crecido desde que te vi por última vez? ¿Has visto mis cerillas? Parece que el botón está un poco suelto. Debería pedirle un destornillador al conserje. Seguro que ese borracho ni se molesta en arreglarlo. ¡Hola, muchacho! Trata de no molestar a tu padre hoy, cielo. Está con Jean. Tienen que ocuparse de unos asuntos. Sé que Jean puede parecer un poco raro, pero pórtate bien y sé amable con él. Siempre hay que tratar bien a las visitas.
Dos muertes en dos meses, señor Wagner. Me sorprende no ver a la prensa. ¿Qué quiere decir con eso? Ha sido un terrible accidente. Jean era mi hombre de confianza. No me malinterprete. Solo estoy sorprendido. Eso es todo. Si no le importa, me gustaría hablar con el encargado de mantenimiento. Sabía que había algo extraño en aquella casa. En aquella sucesión de accidentes. Pero por más que me empeñase en buscar respuestas, no lograba unir las piezas de aquel macabro rompecabezas. Decidí alejarme del caso por un tiempo, dejar que las aguas se calmasen. Tal vez viéndolo con otros ojos, con una nueva perspectiva, todo encajaría. Y entonces recibí la llamada. Otro horrible suceso sacudía de nuevo la vida de aquella familia. Hola, Lucius. Aquí estamos de nuevo. Estoy orgulloso de ti, muchacho. Sé que no me vas a defraudar. Por eso voy a enseñarte a manejar los elementos a tu antojo. Presta atención. Puedes utilizar tu mente para mover objetos a tu voluntad. Tienes el poder, Lucius. Ahora utilízalo. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Excelente, Lucius. Ahora ya sabes lo que toca. Debes traerme las almas que yo te exijo. Ten cuidado, pero jamás tengas piedad.